Señor, abre mis labios. Acuérdate de mí, Señor Jesús, cuando llegues.
Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador, aleluya. Thank you.
Servid al Señor con alegría. El Dios de vuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Este es mi mandamiento. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a su pueblo. Sus hijos conocen la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Sus santos profetas y esta salvación.
Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva, y digámosle: ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor, Padre clementísimo, tú que nos has revelado tu plan de salvación, proyectado desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien según te agrada. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que, libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de tu mesa. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú, que por Cristo nos reconciliaste contigo, dando la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación. Señor, concédenos realizar plenamente nosotros mismos el misterio pascual, para que la alegría que experimentamos en estas fiestas nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, aleluya, aleluya, porque Cristo aquí nace tu Señor, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos, por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Espíritu Santo. Amén. Que la presencia salvadora de Jesucristo arrestado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, nos hemos reunido congregados por Jesucristo nuestro Señor, para celebrar la Sagrada Eucaristía, para darle gracias a Dios por todos los beneficios. En esta Santa Misa pedimos a Dios bendiga abundantemente a nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica del Cabildo. También le pedimos por los sacerdotes enfermos. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que desponte el alba. Tocaré
las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos. Puesto lealtad hasta las nubes llegó, y tu amor más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor.
Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este mandamiento es un mandamiento nuevo, porque la medida, el nivel de este amor es un amor divino, como Cristo Jesús. Qué hermoso poder hablar del amor, porque Dios es amor y es un tema que no se agota. Dios es amor. Nos dice Dios por medio de San Juan: hijitos, amémonos unos a otros, porque el que ama viene de Dios, es hijo de Dios, conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la manifestación de su amor es que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para que todo el que cree en Él tenga la vida eterna, la vida divina. Vean cuánto nos ama, cuánto poder y cuánta misericordia para con nosotros. Nos eleva a un nivel divino. Nos dice Jesús: les doy un mandamiento nuevo y eterno, que se amen los unos a los otros. ¿Y qué está lo nuevo? Dos cosas. Primero, de esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, es uno solo. Amar a Dios es amar al prójimo, y amar al prójimo, al hermano, es amar a Dios. Quien dice: amo a Dios, pero no amas tu hermano, es un mentiroso. También el que dice: amo al hermano, no necesito de Dios, también es un mentiroso. Quien ama a Dios, ama al hermano. El que ama al hermano, ama a Dios. Ahí está lo nuevo. Cuando estamos amando a nuestros hermanos, en definitiva estamos amando a Dios. También lo nuevo está en que la medida, el nivel, es divino. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y nos lo explica Jesucristo nuestro Señor, dos cosas muy sencillas. Primero, nadie tiene más amor por su hermano que aquel que da la vida por él. Y Jesucristo nuestro Señor ha dado la vida por nosotros. Y lo ha dado precisamente por esa obediencia filial de Jesús al Padre. Pero también lo ha dado por salvar a sus hermanos los hombres, para que estemos en comunión con Él. Él nos ha dicho: cuando yo sea elevado, es decir, crucificado y resucitado, atraeré a todos hacia mí. Atraeré a todos hacia mí. Estamos en comunión con Dios. Comunión de amor y comunión de vida. También nos dice que todo lo que Él ha visto y oído del Padre nos lo comunica a nosotros. Cuando alguien nos comunica secretos tan grandes,
es porque es nuestro hermano, nuestro amigo. Así nos lo dice Jesús. A ustedes ya no los llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que he visto y oído del Padre, se los he comunicado a ustedes. Todo lo que está en orden a nuestra salvación, a esta comunión con Dios. Y todavía más. Nos dice Jesús, ustedes no me han elegido a mí, sino yo los he elegido a ustedes. Nos ha elegido, ha tomado la iniciativa. No es por nuestros méritos. Ningún mérito tenemos para que Dios nos haga participar de su vida divina. Sin embargo, Él, misericordiosamente, por su poder, por su amor hacia nosotros, nos ha escogido como amigos. Y nos ha escogido también para que demos frutos de paz, de justicia, de misericordia, de fidelidad, de amor. Nos vuelvo a repetir, mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. Y viene a nuestra mente de ustedes y mía. Él nos dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber, encarcelado y enfermo y fuiste a visitarme, pasé como un ignorante y me enseñaste, me equivoqué, erré y me perdonaste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo habéis hecho. Ojalá Dios quiera, pídale a Dios que así sea, que todos nosotros podamos ver en cada persona la imagen de Jesucristo nuestro Señor, esa imagen viva. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Cómo perdemos el tiempo? ¿Cómo nos distraemos viendo otras cosas? No vemos lo esencial, lo importante. El amor, pues nunca podemos terminar de hablar de él. Nos dice San Agustín que en una comunidad, en lo esencial debemos estar unidos, pero lo que no es esencial, sino secundario, debe haber libertad, libertad. Y a veces nos creemos más importantes que esto. Pero sin embargo, nos dice San Agustín, en uno y en otro caso, siempre debe haber amor. Y tenemos un gran patrono nosotros, San Felipe de Jesús. Él entregó su vida voluntariamente. La entregó, dando testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Y sobre todo, la Santísima Virgen María de Guadalupe. ¿Cuánto bien nos ha hecho? Con su obediencia llena de amor, nos ha traído a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Con su entrega de su amor, que es Jesús, y su propio amor, su propia persona, nos ha hecho sus hijos. Ella es nuestra madre. Y aquí mismo nos lo ha dicho. No estoy yo que soy tu madre. Pues bien, pidámosle a Dios nuestro Señor que esta oración de Jesús también nosotros la hagamos oración nuestra, vida nuestra, que la asimilemos. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a los otros, como yo los he amado.
Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Después de cada oración, respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos, el padre Hugo Reyes, que celebra el aniversario de su ordenación presbiterial, para que, lleno de la fuerza del Espíritu Santo que recibió y saciado de la palabra divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Jesús, tú que, después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que viste reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad. A ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, según tu gran misericordia. También bendice sus imágenes de Jesús, de María de los Santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.